re mal está, porque imagínese lo que estamos ganando ahora, no alcanza ni para darse vuelta. ¿Cuántas veces viaja al día? No, yo no, yo viajo a veces viajo, pero está muy, muy crítica la cosa. ¿Y qué opina del próximo aumento que se viene para febrero? Peor todavía. ¿Alcanza? No, que no va a alcanzar. ¿Usted qué opina? ¿Debería el boleto mantenerse, bajar? No, bajar, por supuesto que bajar para toda la gente de la clase nuestra. Los que tienen, bueno, dirán que siga, qué sé yo, pero nosotros no. Nosotros somos cada clase bajísima. Bueno, afecta económicamente a toda la familia porque todos los días viajamos para trabajar. ¿Viaja dos veces al día o más de dos veces? Dos veces, más de dos veces al día a veces. ¿Y el aumento de febrero? Más aún todavía nos afecta a todos. Sí, ¿cómo sí. impacta esto en su economía? Y a todos, ahora más que cuando arranquen las clases, otro lío por el tema de que tenemos que viajar con los niños y todo eso, es un aumento. ¿Cree importante. Que se debe frenar este aumento? Sí, 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 deberían considerar, porque así como está la situación, está difícil para todos. No, sí, me impactan en la economía. ¿Viaja más de una vez al día? No, pero... De vez en cuando yo viajo, pero tengo que tener para una cosa, para otra. Con el sueldo que tenemos hoy por hoy es muy... Cada vez estamos peor económicamente. ¿Te alcanza o impacta de alguna manera? Sí, en la economía te impacta, por supuesto. ¿Y la suba de febrero del boleto también te impactaría? Sí, todo, porque económicamente ya no damos más. Todas las subas que hay... No damos más con el sueldo. ¿Crees que tendrían que frenarse los aumentos en el transporte? Sí, por supuesto. No en todo, digamos. En todo sentido, porque ya el sueldo ya no da para más. Para mí son 4 viajes y ya son 100 pesos. Entonces te imaginas, 16 pesos es mucho para nosotros, que no tenemos aumento, ¿no? Y yo ahora que estoy sin sueldo, así que te imaginas... realmente uno tiene que caminar para tomar un colectivo y el otro hace tomarlo, un trecho camina y otro trecho va en cole.